Buenos días, jóvenes. Buenos días, Elise. Buenos días. Bien. Buenos días, Elise. Buenos días. Bien. Buenos días, Elise. Buenos días. Vamos a comenzar el clase de hoy día. Vamos a hacer un par de demostraciones. ¿Ya? Bien, entonces voy a compartir pantalla. Ya. Bien, entonces acá tenemos varios tipos de ejercicios. Acá, por ejemplo, he puesto yo las demostraciones. Estas son 6 demostraciones. Hicimos la primera, ¿no? Ahora voy a hacer otra parecida, digamos, pero con una función logarítmica. Una parecida, por decir, a esta 4. ¿Ya? La pregunta pudiera ser lo siguiente. Ya. Entonces, ya, copio la pregunta para comenzar la clase. Empecemos entonces. Problema número uno de hoy día. Bien, entonces en la siguiente función, calcular las derivadas parciales y demostrar la ecuación indicada. Entonces esta función la voy a cambiar. Voy a poner una función como esta, por decir. Esto es igual a logaritmo natural, paréntesis, ya, x al cuadrado más x por y más, a ver, permítame, no tengo esto, a ver, esto era y al cuadrado y cerramos paréntesis. Demostrar. Que f x por f sub x más y por f sub y igual a 2. Ya, ese es el ejercicio. Vamos entonces respondiendo. Solución. Bien. Ya, como en los casos anteriores, ¿sí? Esta ecuación, por ejemplo, lo voy a copiar acá. ¿Sí? Vamos haciendo la demostración. Se sabe que esta f sub x es lo mismo que decir la parcial. Esto es lo mismo que decir la parcial de z, ¿sí? Parcial de z respecto de x, ¿sí, no? Y esta otra, este sub y, es lo mismo que decir la parcial de, ups, parcial de z respecto de y. Ya. Entonces, en concreto, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular esta parcial de x y la parcial de y. Comencemos con la parcial de x. Ya, entonces decimos, esto lo copio. Ya, si calculamos esta parcial, ¿qué es constante? Es constante
Constante. Yeah. Es yeah, exactamente. Yeah. A ver, permítame. Ahora sí. Le voy a aumentar el tamaño para que se vea. Creo que está bien el tamaño, igual. Bien, vamos derivando esto. Acá tenemos entonces la derivada de una función logarítmica, ¿ya? Y se sabe que el logaritmo natural de b, logaritmo natural de b, prima, digamos, su derivada, logaritmo de una función logarítmica, esto es igual, a ver quién me puede decir. Vamos recordando, habiliten su micrófono y me responden. B derivando sobre B. Perfecto, excelente. Entonces, vamos anotando. Esto es igual, la derivada de B, ¿sí? Por B sin derivar, argumento sin derivar, ¿no? Esa es la receta de cocina, digamos, ¿no? Aplicamos eso entonces. Aquí colocamos un cociente, ¿ya? Y derivamos esto de acá. Este paréntesis lo copio, ¿ya? Y lo pongo acá y le pongo prima. Hay que derivar eso, ¿ya? Y ahora, pero abajo, sin derivar, ¿ya? Y recuerden que esto va a ser lo mismo, va a ser también lo mismo para las parciales de respecto de lleno, ¿eh? A ver, lo veo que está muy chico esto, joven. No puede ser, no me gusta. Le voy a meter a 16. Ahora sí. ¿Cómo estamos en vista? Estamos 160. Ya, vamos derivando respecto de X. Ya, ustedes me dicen. Control C. Control V. Bien, esto lo borro. Y ustedes me dicen, ¿a qué es igual esta derivada? Ya, vamos derivando arriba. Dígame, jóvenes, ¿soy todo oídos? 2X. Está bien, ya. Buen comienzo, sigan. Más Y. Más, a ver, 2X, a ver, ¿cómo era? ¿2X o 2Y era? Ah, no, está bien, 2X, ¿qué más? Sí, más. Sí, más Y. Más Y, ¿qué más? Ahí queda, Lina. Ahí queda, hermano, ¿no? Perfecto. Ya tenemos entonces la parcial de Z respecto de X. Ahora nos falta la parcial de Z respecto de Y. Eso nos falta. Entonces acá calculamos esa parcial. Ya. Y cuando se calcula esto, ¿qué es constante? Es constante X. X es constante. Ya. O si no, al revés, acá he puesto, ¿no? Bueno, se puede poner también así, ¿no? Constante Y o constante X. Ya, pero creo que hemos ido colocando así, ¿no? Constante X, ¿no? ¿O cómo hemos colocado antes, jóvenes? Bueno, la idea es que entiendan, ¿no? Que acá cuando derivamos respecto a X, constante es Y. Acá constante es X, o X constante, como quieran, ¿ya? Ya, este primer paso de acá es el mismo, digamos, ¿no? Tanto para parcial de Z respecto de X, como para parcial de Z respecto de Y. Es la misma vaina. Ahora, lo que cambia es este segundo paso. Ya, ¿qué hay que hacer? Hay que derivar esta prima, ¿no? Porque hasta aquí se aplicó, ¿qué se aplicó? Esta derivada por tabla, ¿no? B' sobre B. Argumento sin derivar. Entonces, ahora vamos a derivar... Ups, vamos a derivar el numerador. Derivamos respecto de Y. A ver, díctame, jóvenes. X más 2Y. Ya, efectivamente, ¿no? Porque como acá X cuadrado es constante, su derivada es 0. Vamos derivando respecto de Y, va a quedar 1, quedaría nomás X. Si ¿Sí, no? Más sí. 2Y. Listo, ya está. Ya está, entonces. Entonces, le podemos llamar, por ejemplo, a esta ecuación. Podríamos llamar la ecuación 1. Ya, 1, digamos. Ya, esta primera. Y esta respuesta podemos llamarle, a ver, permítanme un ratito.
podemos llamarle 2 a esto. ¿Ya? Y luego podemos llamarle a esta última derivada parcial 3. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Permítame un ratito. Hay que reemplazar, pues, ¿no? La 2, la 3 en 1. Porque ya tenemos la derivada parcial y reemplazar. Entonces, decimos, reemplazando, ¿ya? Reemplazando 3, o si quieren puedo poner 2 y 3, ¿en dónde? En 1. Listo, ya está. Entonces agarro mi ecuación 1, que es lo que tenemos que demostrar. Lo copio y lo pongo acá. Ahora, aquí reemplazo. Esa es la 1, ¿no? ¿Eh? Ya. Esta parcial de z respecto de x se conoce. ¿Dónde está? Está aquí. Entonces yo agarro esto. Hasta ahí. Control C. Y lo reemplazo acá. ¿Ya? Y claro, le pongo un paréntesis si quieren para que... O así nomás, por último, esto está multiplicando, digamos, ¿no? El X multiplica eso. Y si quieren le pueden poner un corchete o paréntesis. O si no, ahí nomás. Y este Y está igual multiplicando a esta parcial de Z respecto de Y, cuya respuesta es esta. Ya, este 3 lo reemplazo al control C y lo reemplazo acá. Ya está. Bien, ahora lo único que tengo que hacer, o lo que tenemos que hacer es demostrar la igualdad. ¿Sí? Ya, entonces de aquí para adelante ya es álgebra básica. Ya, entonces este X multiplica a 2X y multiplica a Y. Se llama propiedad distributiva. Entonces vamos distribuyendo. Lo copio todo para distribuirlo ahorita. Ups. A ver, permítame, vamos a tengo acá, o sea, de Juan Yangao. A ver si puedo subirlo. Ahora sí. Entonces, este x por 2x es 2x cuadrado. Este x de acá se va, ya está distribuido. Entonces, este se va al cuadrado. Ya. Sería 2x al cuadrado. Ahora este X también multiplica este Y, ¿no? ¿Ves? Sería X por Y. Ya está distribuido este X. Lo mismo hacemos con este Y. Este Y por este X multiplicando, o sea, esto lo mando al tacho, ¿ya? Y por X es YX o XY, que es lo mismo, digamos. Y por 2Y es 2Y al cuadrado. Perdón, 2Y al cuadrado, sí. Entonces, acá necesito poner el Y al cuadrado. Ya está. Entonces, este Y ya se distribuyó con el X, se distribuyó con el 2Y. Ahora hacemos lo siguiente. Aquí hay una ley que han visto ustedes en los preuniversitarios, en Líder o no sé dónde han hecho su prueba ustedes, que dice lo siguiente. Esto, mire, vamos a recordar esto ahorita. Ya necesito 2 de estos, necesito 3, digamos. Ya, esta es una ley que dice A sobre B, ya. Aquí es más, digamos, ¿no? Y aquí sería C sobre B. Este es un axioma. Un axioma de los números reales. Pregunto, lo voy a agrandar para que se vea y lo vean. Y lo vean bien con sus ojos. Con sus ojos de guapurú. ¿Ya? ¿A qué es igual esto? A sobre B más C sobre B. ¿Quién me puede decir? ¿Qué pongo arriba? A ver, ¿quién me da la pauta? Habilite su micrófono y me dice. A más C.
Exacto. A más C, ¿ya? Arriba. ¿Y abajo qué se pone? B. B. Esto se llama suma de quebrados homogéneos. Abajo es el mismo, ¿no ve? Se copia el denominador, ¿no? Y solamente arriba se suma. Ahora, observen nuestra expresión acá. Este paréntesis de aquí abajo es exactamente igual que este. O sea que esto como que valga B, esto vale B, digamos, ¿no? Este vale A y este vale C. Entonces, sumar nomás estos dos de arriba y abajo se copia la misma expresión. Estamos aplicando, entonces, este teorema de los números reales, ¿no? Un axioma, en realidad, ¿no? Entonces, decimos acá, colocamos solamente un solo denominador, ¿sí? Se copia el mismo denominador y arriba se suma. Entonces, aquí voy a poner así. Le voy a poner más, ¿ya? XY más 2Y cuadrado. Esto lo copio tal cual y lo prendo acá. Ups. Ya, o sea, ¿qué apliqué? Apliqué este teorema, o este axioma. Se copia el denominador y los numeradores se suman. A más C. Recuerden, esto es A, esto es C. Lo estoy sumando, queda así. Ahora, finalmente, hago una reducción de términos semejantes. Hago una reducción, ups. Hago una reducción de términos semejantes. Por ejemplo, este XY, XY son semejantes. Entonces, XY más XY es 2XY. ¿Ya? Entonces, acá en vez de poner esto, sumo los dos términos que son semejantes y le pongo 2. ¿Ya? Bien. Ahora aquí factorizo el 2. ¿Ya? Factor común. Factorizo el 2. Factorizando el 2, vamos a tener así. Ya, parece que se está acabando la hoja. Entonces yo pongo acá el 2, le pongo el paréntesis, ¿ya? Y este 2 lo factorizo. ¿Ya? Ups. Ya, ya está factorizado el 2. Y aquí le pongo su paréntesis, ¿no? O sea, aquí el 2 lo factoricé. Factor común, ¿sí? El 2. Ahora observen. Este denominador es exactamente igual que este paréntesis. Es lo mismo, ¿no ven? Entonces, eso se llama inverso multiplicativo. Entonces, se puede simplificar, por ejemplo, este denominador. Lo voy a poner con color rojo esto para que se simplifique y se vea más grande o más grueso. Con este de acá. Este denominador. Con este de acá, chaulín, se simplifica, ¿ya? Se simplifica, ¿no? ¿Queda cuánto? Queda 2. Entonces, en el primer miembro queda 2, ¿ya? Y en el segundo es 2. Entonces, lo que queda demostrado, o lo que queríamos demostrar. A ver, lo voy a subir un poquito porque para que me entre una hoja completa esto. A ver, ¿qué podemos subir? O podemos bajar el tamaño de la letra también, ¿no? Porque estaba, creo, muy grande esto. ¿En 16 o en 14? Bajémosle. Si lo ponemos en 14, ¿qué pasa? Ahí ya está. Quedó cañón. Yo solo que esto está muy grande, pero no importa. Lo ponemos ahí. Estos dos se simplifican, ¿no? Arriba y abajo. Y queda 2 igual a 2, lo que queríamos demostrar. Bien, lo voy a guardar esto acá en la materia de práctico de derivadas parciales. Demostraciones. Ya están las demostraciones. Listo. A ver, dejo de compartir pantalla para las preguntas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay pregunta? ¿Cómo fue la tarea? ¿Hicieron esas demostraciones? ¿Tuvieron algún problema en el práctico? ¿O no han intentado?
Con el ejercicio 4 sería listen del último. El último, digamos, porque hay una sugerencia. El 4 dice que se atoró, digamos. A ver, ¿otro por ahí? Listen, buen día. Dígame, Luis Ángel Bermúdez. Ángel. Disculpe por interrumpir. Quería decirle si va a revisar mi examen. Lo voy a revisar, Bermúdez. Lo que pasa es que no ha tenido tiempo. Lo voy a anotar ya para que me acuerde. Porfa, listen. Voy a revisar ya. De todas maneras, tengo plazo, digamos, para que me entregue la nota, digamos. Sí. No sé acá. Ángel, revisar. Más 150. Gracias, Lisa. Ángel Luis. Por favor, a ver, deme su número telefónico. ¿Cuál es su número telefónico? 63. 63, siga. 41. 41. 31. 31. 63. Ya. 634. 131. 63. A ver, repita, a ver. Sí, está bien. 634, 131, 63. Perfecto, Bermúdez, ya. No se preocupe, al final, tengo plazos hasta el final del semestre, hasta octubre, digamos, hasta el... Gracias, Lisen. Ya, ok, hasta tenemos plazos. El último día para entregar notas es el 24 de octubre, jóvenes. Ya está definido, ya. Bien. A ver, permítame, voy a apagar mi celular porque está sonando. Permítame un ratito, joven. Voy a poner modo silencio. Para que no nos perjudiquen las clases, digamos. Listen, una consulta. Dígame, señorita. ¿Cuál es la fecha estimada para el segundo parcial? ¿O todavía no sé? Yo tengo que avanzar, todavía me falta. Me faltan derivadas de segundo orden, derivación implícita. Permíteme un ratito. Primero voy a eliminar el sonido. Después conversamos. Siga nomás, Lisen. Gracias. Listo. Ya. Esto eliminaré primero y después conversamos. Ya está. Ahora sí que pueden llamen. No importa. ¿Qué me decía Brisa Amador? Mi duda era si ya tenía un estimado de la fecha para el próximo examen. Le comento, Brisa. En los semestres presenciales normalmente se toma, digamos por decir, hoy día es martes, ¿no? Hoy yo tomo el segundo parcial y el hachazo final el jueves. O sea, normalmente el segundo parcial está cerca al final. El segundo parcial es un final adelantado. Ya, pero lo voy a tomar nomás con separación de un par de semanas, yo creo. ¿Ya? Pero en un semestre normal, regular, presencial, hago así. Hoy martes el segundo parcial y el hachazo final el jueves, digamos, ¿no? Y las notas se entregan el martes. Entonces, estamos ahorita 15 de septiembre. Yo creo que de aquí unas dos semanas o tres, el segundo parcial. Yo lo voy a indicar con una semana, con unos 10 días de anticipación. Unos 10, 8 días. ¿Listo? Creo que el final no va a ser. Está bien, listo. No va a ser el 24. El final, ¿no? Tengo que tomar antes, ¿no? El 20, por lo menos. Así tengo yo unos 3 días para tomar una segunda instancia. ¿Ya? Porque aquí los que se han quedado con nota de 40, le tomo una segunda instancia. Sería eso, Brisa, ¿ya? Muchas gracias, Lise. Ok. Bien, entonces, ya, le estaba preguntando sobre la duda del práctico, si tenían alguna dificultad. Alguien dijo por ahí, el 4, ¿ya? A ver, los demás, ¿no han estado mirando la demostración? Ya, bien, a ver, veamos cuál es el 4. ¿O alguien tiene otra por ahí, otra pregunta? No sé.
Voy a compartir el práctico que está más arriba. ¿Dónde se ha trancado su compañero? Esta de acá, la 4. Claro, la planteamos, la 4. No hay drama, digamos. Ya, entonces, a pedido del público presente, este de acá más, y después ya entramos a derivadas parciales de segundo orden. ¿Ya? O sea, si el problema está bien diseñado, se demuestra, ¿no? Se demuestra. Y si no está bien diseñado, no se demuestra ni cantando. ¿Ya? Entonces, copio este ejercicio, vamos haciendo una segunda demostración, ¿ya? Y lo hacemos el 4 a pedido de su compañero. Entonces, esto me sirve. Este es el problema 1 de hoy día. Vamos con un problema 2. Lo copio hasta acá. Llamo. Ya. Acá. Problema 2 del día. Una segunda demostración. En la siguiente función, calcular las derivadas parciales y demostrar la ecuación indicada. Entonces esto se va al diablo. Esto igual se va al diablo. Y en el escenario entra esta función. Ya. Esta derivada por tabla, esta receta de cocina, lo vamos a ocupar. Ya. Bien, entonces hay que demostrar esto. Solución. Solución. A ver, permítame, no me gusta la mayúscula. Solamente para adelante. Solución. Bien, para responder a esta pregunta, podemos hacer lo siguiente. Hay una propiedad del logaritmo, a ver, vamos recordando, y ustedes me dicen a qué es igual, ¿ya? Pues acá, previo a demostrar, un recordatorio. Ya, entonces acá, pero puedo colocar acá. A ver, ¿quién me dice a qué es igual esto? Entonces acá pongo logaritmo natural, ¿ya? De A. A ver, permítame. De A a la B, digamos, con mayúscula, pongámosle. A. A a la B. ¿Quién me puede decir a qué es igual? Voy a aumentar el tamaño para que me puedan decir. Voy a poner 16. ¿A qué es igual esa logaritmo de A elevada a la B? Dice. ¿Sí? Yo tengo, o sea, la fórmula, pero está con A minúscula y B. B, ¿el argumento con qué letra? No importa, pero díctame, ¿con qué letra tiene el argumento? En vez de A, ¿qué tiene usted? Es A minúscula. Perfecto, es lo mismo. ¿Y como exponente qué tiene usted? El B. B minúscula, igual dicen. Pero no esa B, la otra. ¿Esta de aquí? ¿Esta otra de acá? Sí. ¿Qué es lo que usted tiene de eso? No sé si es la misma, pero es A elevado a la B por B derivando por logaritmo natural de A. No estoy preguntando todavía derivada. Solo estoy preguntando una propiedad del logaritmo. Una propiedad del logaritmo. Esta es una propiedad, ¿ya? Porque son varias, son unas 7, 8 propiedades las que más se ocupan, ¿no? No estoy importando derivada, estoy importando una propiedad del logaritmo. Ya, le voy a poner como estaba nomás. Ya, a ver. Las letras se pueden cambiar, ¿sí? No hay drama, digamos. Acá le puedo poner si quieren A mayúscula. Y aquí le puedo poner si quieren N. Ya, al final va a ser lo mismo. A ver, ¿quién me puede decir a qué es igual logaritmo de A a la N? Es
Es una propiedad de logaritmo, jóvenes. Porque si eso no saben, va a estar complicado hacerlo allá. N por logaritmo de A. Excelente, excelente. Quiere decir que sabe nomás, digamos, sabe nomás cálculo 1, porque esto también se ha visto en cálculo 1, pues no. Me imagino que han visto límites logarítmicos, no sé, derivadas logarítmicas, funciones logarítmicas, me imagino que han graficado, sí, han sacado, no sé. Ya. Efectivamente, el n baja como coeficiente, ¿ya? A ver, lo vamos a poner así, con una notación de ecuación. Ya se despatarró esto, pero ahorita lo acomodo. Ya está. Entonces, el n baja como coeficiente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Ya, solución decimos, ¿no? Entonces, copiamos esto. Control C. Aquí, control V. Esto es lo que hay que demostrar. Ya, pero hay que recordar que lo siguiente. Este f sub x es la parcial de z respecto de x. Esta es la parcial de z respecto de y. Eso lo tengo allá arriba, ya simplemente lo puedo copiar, digamos, esto de acá. Le hago un copy-paste. ¿Dónde está acá? Entonces, aquí abajo pongo esto. Y este lo mando al fondo, ya. Sería x, esta f sub x parcial a z respecto de x. Este f sub y parcial a z respecto de y. Igual. Se pone dos veces, ya. La función, aquí está la función, es esta la función. F. Entonces agarro todo esto, ¿ya? Y lo pongo acá. Entre paréntesis. Ya está. ¿No? Repito, esto es lo que hay que demostrar. Este primer miembro es igual a esto. El 2 está acá y la F. Aquí está la función F. Todo este x cuadrado menos y cuadrado lo pongo entre paréntesis. Bien. ¿Qué hay que hacer ahora? Simplemente encontrar la parcial de z respecto de x y la parcial de z respecto de y, y luego reemplazar, ¿no? Recuerden que esta viene a ser nuestra ecuación número 1, ¿ya? Hay que encontrar la 2 y la 3 y reemplazar 3, 2 en 1 y que se dé la igualdad. Bien, entonces ahora calculamos esta parcial, la parcial de z respecto de x. Entonces aquí lo tengo al formatito. ¿Dónde está? Aquí está. Lo copio, control C, y lo pongo acá. Entonces comenzamos con la parcial de Z respecto de X. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a bajar por estrategia. Esta función de acá, que está escrito de esta forma, a ver, permítame. Se lo puede escribir de otra forma. Lo voy a mandar a rincón. Ya. Por propiedad del logaritmo, este x por y, que está como exponente, puede bajar como coeficiente aplicando esta otra receta de cocina que se ocupa en la parte del logaritmo, ¿no? Este exponente, porque está como exponente este x y, lo bajamos como coeficiente. ¿Qué estamos aplicando? Estamos aplicando esta propiedad del logaritmo. Y listo, esto se va al diablo. Ya está. A ver, permítame, lo voy a poner como yx nomás. Entonces, lo voy a poner como yx. ¿Ya? Bien, ya está. ¿Qué apliqué? Apliqué una propiedad del logaritmo. Bien, ahora sí, vamos derivando esto. A ver, derivemos directamente respecto de x. Díctenme, jóvenes, yo escribo nomás. Díctenme. ¿Qué pongo? Estamos derivando respecto de x. Yo acá anoto. Díctenme, jóvenes. 2x. Excelente, 2x, buen comienzo. ¿Qué más? Como y es constante, ¿no es? Su derivada es serapio, ¿no es? Ya, es cero. Ahora, aquí lo podemos tomar en cuenta como la derivada de un producto, ¿sí? Por decir, digamos, ¿no? Este pudiera ser u
permítame, sin relleno, este puede ser u, y este logaritmo de b pudiera ser b, este de acá. Puede ser b. Entonces, lo encaramos como la derivada de un producto, ¿sí? Y claro, a ver, ¿quién me dice aquí es igual la derivada de un producto? Y ahora sí ocupamos una regla de derivada, ¿ya? Esto está paréntesis, u por b. A ver, ¿cómo es la mayúscula? Digamos, u por b, y esto derivada, prima. ¿Quién me dice a qué es igual esto? Derivada de un producto. U derivando b sin derivar. Ya, perfecto. B sin derivar. Más. Eso, más, luego. U sin derivar, b derivando. Perfecto, excelente. Ya, b prima, digamos, ¿no? Entonces, aplicamos esta receta de cocina de derivada. Vamos a utilizar esta recetita de cocina, ¿ya? Entonces, hasta aquí estaba derivado, ya no, ¿eh? Nos falta esto. Aplicamos derivada de un producto, decimos, más, paréntesis, xy prima, digamos, ¿no? Estamos derivando el u, y luego decimos b sin derivar. Entonces, acá ponemos logaritmo natural de, o sea, copiamos esto, digamos, a ver, lo voy a copiar, si puedo copiar. A ver, control C. Sí, lo voy a copiar. Entonces, logaritmo de y x sin derivar. Ahora, ¿qué más dice la regla? Dice más. A ver, permítanme un ratito. Más. ¿Qué dice ahora? U sin derivar. Pero U, ¿a qué es igual? U es igual a XY. XY sin derivar. Ahora dice la derivada de B. Entonces hay que poner acá. Paréntesis. Aquí pongo logaritmo de Y sobre X. Pongo otro paréntesis y le pongo prima. Hay que derivar esa función logarítmica. Ya. Bien, entonces ya hemos avanzado. Sigamos encontrando esta parcial de Z respecto de X. Ya, esto estaba bien. Vamos derivando ahora esto respecto de X. ¿Qué quedaría? ¿Quién me puede decir? Y. Quedaría Y nomás, ¿no? Porque como Y es constante, la derivada de X es 1. Queda Y. Bien, estamos avanzando. Ahora acá. Esta derivada de esta función logarítmica... Ocupamos esto de acá. A ver, lo voy a copiar esto. Y lo voy a colocar aquí abajo para que apliquemos esa derivada por tabla. Y aquí se lo agarro. Bien, ahora vamos a utilizar esta derivada por tabla acá. Entonces esto lo borro. ¿Ya? Sería, pongo mi signo de quebrado, ya. Sería entonces, aquí arriba, pongo paréntesis y pongo otro quebrado. Ya, pongo ahí, ¿no? Y sobre X. Ya. Prima, hay que derivar ese argumento. Ups. Hay que derivar ese argumento. Y acá el YX sin derivar. El X sin derivar. Bien, miren, solamente nos falta derivar esto. ¿Ya? Siendo Y constante. A ver, continuando. Hay otra derivada por tabla que dice lo siguiente. ¿Qué necesitamos recordar para continuar con la demostración? A ver, ¿quién me dice a qué es igual esta derivada por tabla? Ya, dice, ¿no? A sobre B. Cerramos paréntesis. Abrimos paréntesis. Prima.
¿Ya? Igual, voy a aumentar el tamaño para que se vea. Bien, ¿quién me dice que es igual esta derivada por tabla? La constante sobre la variable, ¿ya? Prima. Es igual, dicen. ¿Aquí es igual? Menos. Eso, menos para empezar. A ver, permítame, voy a poner el quebrado. Para empezar el menos, ¿ya? Siga. A. A. Por. B derivando. Eso, B prima, digamos. Lo voy a hacer, creo que lo hice muy grande. Ya, sobre. B elevado al cuadrado. Perfecto, excelente. B al cuadrado. Ya está. Ocupo esta receta de cocina. Ya miren, hasta acá estaba derivado, solamente me falta esta partecita, ¿ya? Vamos a continuar con esa partecita que nos falta. Ya, esto lo voy a borrar porque nada que ver. Permítame. Ahora sí, ya. Entonces, como Y es la constante, ¿no? Como Y es constante... Y X es la variable, sería entonces, aquí colocamos, ¿qué colocamos? Ya lo voy a borrar esto. Este prima de acá que me está estorbando. Pongo entonces acá arriba para empezar. Pongo menos para empezar. La constante que se mantiene, ¿no ve? ¿Y cuánto es la derivada de X? Como estamos derivando respecto de X, la derivada de X vale 1, que no se coloca, ¿no ve? Y abajo queda x al cuadrado. Entonces acá colocamos x al cuadrado. Listo. ¿Qué apliqué? Apliqué esto, ¿no? Le puse menos. La constante la dejé la y, que es constante. Derivé la x. Derivada de x vale 1 porque estamos derivando respecto de x. Y abajo se pone la x al cuadrado. Ya está. A ver, voy a tratar de aumentar el tamaño de esto para que se vea, porque está muy chico, digamos. No sé si 16, a ver. Ahí está mejor. Bien, ahora lo que podemos hacer es un poquito hacer una reducción, un poco simplificarlo, ¿no? Un poco de simplificación. A ver, vamos simplificando. Agarro todo esto. Ya está derivado. Ahí termina, digamos, cálculo 1 y cálculo 2. Ahora viene álgebra básica. Ya. Aquí podemos multiplicar este menos, más por menos, menos. Lo podemos poner aquí adelante. Ya, menos ahí. Ya el signo negativo se va, ¿no? El negativo se va. Repito, más por menos, menos. Ahora, multiplicando extremos con extremos, medios con medios, ¿cómo quedaría? Arriba quedaría X por Y. ¿Sí? A ver, anotémoslo. Esto se va al diablo. Entonces, multiplicando extremos con extremos, medios con medios. Pues miren, le voy a hacer este formato. A ver, permítame. Hay que multiplicar extremos con extremos. Ya. Extremos con extremos, medios con medios. ¿Dónde está el otro? Acá. Ya, entonces, aquí arriba queda X por Y. Ya está entonces el X por Y. Ahora aquí abajo sería X cuadrado por Y. Este denominador se va al tacho. Repito, X cuadrado por Y. Entonces le pongo al cuadrado. Ya. X cuadrado por Y. Listo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, jóvenes, hasta ahí? Si hay una observación, me dicen, ¿ya? Si hay alguna observación, me avisan, me dicen, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Ya, porque acá tengo 17 cabezas. Cabezas que han vencido un cálculo 1, ¿no? Son futuros administradores de empresas.
futuros ingenieros financieros, futuros ingenieros comerciales. Ya, entonces acá sería X por Y. Ahora, ¿se puede simplificar esta X con esta X? X cuadrado con este X cuadrado. Se va al diablo la X cuadrado. A ver, entonces acá voy a copiar para poder simplificar. A ver, repitamos. X con X, X cuadrado, con este cuadrado se va al diablo. Bien. Esta Y con esta Y también se van al diablo. ¿Qué me queda nomás de todos estos jóvenes? ¿Qué me queda? ¿Quién me puede decir? ¿Qué? Excelente, queda Y, no es más. Bien, ya está. Ya está entonces la parcial de Z respecto de X. Queda solamente Y. Entonces esta vendría a ser nuestra ecuación número 2. Ya, ya tenemos la 2, ya tenemos la 1. Solamente nos falta la 3, ¿ya? Entonces ahora vamos haciendo la parcial de Z respecto de Y. Este formatito lo copio hasta acá. Ya, entonces estamos en este problema. Ya solamente nos falta la tercera ecuación. Esto lo mando abajo. A ver, entonces, uno más bajaremos. Ahora sí. Esto es igual. Ya. Ahora vamos a derivar la función respecto de Y. ¿Dónde está la función? Ya, esta es la función. Bueno, la voy a copiar abajo para no estar subiendo, bajando, subiendo. Ya, a ver, no sé si puedo copiar con todo. A ver, lo copiaremos hasta ahí, a ver qué pasa. De todas maneras, lo que no esté, lo vamos a eliminar, ¿listo? Ya, lo que queremos es encontrar esto. Ah, no copió lo que quería que copie. Ya, pero bueno, no importa, digamos. Y en realidad esto de acá ya no me interesa, ¿sí? Esto tampoco me interesa. Y esto menos. Ya, estamos derivando respecto de Y, siendo X constante. Bien, a ver, esta es la función. A ver, soy todo oídos. Denme la pauta, jóvenes. No se olviden que X es constante. ¿2Y? ¿Perdón? Menos 2Y. Eso es importante, el negativo. O sea, 2Y estaba más o menos bien, pero mejor, menos 2Y. Mucho mejor. Y ahora sí nos estamos entendiendo. ¿Qué más? Más. Ya, claro, esto hay que agarrarlo como la derivada de un producto, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Recuerden que este es U, ¿sí? A ver, y recuerden que este de acá es B. Hay que recordar que este es B. Y claro, lo borré en mi formulita, ¿no? ¿A dónde está la formulita? Esta de acá. Lo voy a poner allá abajo. Ya estaba copiado, pero la borramos porque pensamos que no la íbamos a ocupar. A ver, permítame, hice algo. A ver, acá. Nada que ver. Ya, a ver, permítame. No copié mal. Control C. Acá, a ver si lo puedo colocar. No va a colocar ahí. Aquí. Ahora sí. Ya, ahí está la receta de cocina. Entonces, claro, entonces, como estamos derivando respecto de Y. A ver, permíteme un ratito. Como estamos derivando respecto de Y, y como X es constante, esto se fue al diablo y quedó menos 2Y más. Ahora, aplicamos derivada de un producto. Derivada de este producto dice XY prima, ¿sí, no? Ya. Y esto ya lo habíamos hecho allá arriba.
Sí, ¿no? La derivada de esto. A ver, lo hicimos acá arriba. Sí. Sí, ¿no? ¿Dónde era? Aquí era, ¿no? O sea, porque habíamos, porque a ver, ¿dónde? Porque habíamos encontrado, claro, esta sí. Derivada de U, B sin derivar, más la U, por derivada de B, ¿no? ¿Ve? Ya, entonces esto ya lo tenemos, la derivada del producto. ¿Ya? Eso ya está. Ahora lo copiamos. ¿Para qué vamos a estar perdiendo el tiempo? Ya lo hicimos, entonces, esto de acá. Lo prendo, ¿no? Recuerden que esta es derivada de U, más B sin derivar, más la U, derivada de B. Ahora sí, continuando. Control C, control B. Bien, ahora sí, hay que derivar esto respecto de Y. A ver, ¿cómo queda? ¿Quién me dice cómo queda? X, Luis. Permítame, tiene dos más acá. Nada que word, digamos. Ahora sí. ¿Cómo quedaría? Queda X. Queda X nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque... A ver, permítame, hice algo indebido acá. Queda solamente X. Porque la derivada de Z respecto a Y es 1, ¿no ves? Esta derivada de Y es 1 y esta X queda nomás. Ya, esto se copia más. Ahora, hay que derivar... Esta función logarítmica, ¿sí? A ver, vamos derivando. Y creo que ya tenemos su derivada también de eso, ¿no? Está allá arriba. Tenemos la derivada. Dicen, sí, dígame. Pero el de arriba es constante y en este caso abajo está en el denominador la constante. Sería otra regla. Perfecto. Muy buena observación. Ya, entonces derivémoslo esto, ¿ya? Bueno, hasta aquí no hay problema, ¿no? ¿Ven? Derivada de esto de Y es 1, queda X, esto se copia, esto el U sin derivar, ahora vamos derivando esto. Ahora, claro, acá sería, por ejemplo, la X sería constante, ¿no? ¿Ven? Ya, ¿a qué va a ser igual esta derivada de esta función logarítmica? ¿Quién me dice? Está bien lo que dice usted, que tenemos que derivar logaritmo natural. De B sería el primer paso. Después vendría ya el otro. Ya. A ver. Claro, lo derivamos como estábamos derivándolo arriba, ¿no? Sí, porque sí, no funciona lo después vendría ya el otro. ¿Dónde está eso allá arriba? Sería esto, ¿no? La derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. Ya. Sí. Estamos aplicando esta derivada, ¿no? Derivamos el argumento sobre el argumento sin derivar. ¿Ya? Sí, el paso que me decía usted viene después, ¿no? Viene después. ¿Dónde estábamos? A ver, ya. Estábamos aquí abajo, ¿no? Ya, la derivada de esto viene a ser la derivada del argumento, por el argumento sin derivar. Ya está. Ahora casi entra, ¿no? Recién ya. Control C. Ya, pero de todas maneras, si hay alguna observación, me dicen, ¿ya? Lo revisamos sobre la marcha. Ya, aquí, por ejemplo, X ya es constante, ¿no? Sería derivar nomás Y. ¿Cuánto es la derivada de Y? Estamos derivando respecto de Y. ¿Cuánto sería? Uno, Lisa. Uno nomás sería, ¿no? Esta X, como es constante, es como que fuera un medio, digamos, un medio de Y. Y la derivada respecto de Y, quedaría Y, sería un medio, quedaría 1 sobre X. Ya. Bien. Salud, listo. Gracias, gracias. Entonces aquí arriba queda. Ya voy a ponerlo bien. Entonces acá quedaría 1 sobre X. La derivada de Y vale 1. Y la X, como es constante, se copia. Listo, hombre. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo voy a aumentar el tamaño de la letra porque no sé. No se ve nada. Nuevamente. Extremos con extremo, medios con medio. A ver, este con este, ya. Y luego, este de aquí abajo, a ver.
permítame si se fue. Ya. Extremo con extremo, medios con medios. Ya, entonces, ¿qué hago? Copio toda la expresión y lo pongo aquí abajo. Ya estamos en otra hoja. Ya, vamos multiplicando. Y esto de acá no me va a servir. Pregunto, ¿cómo quedaría arriba? X por 1 queda X nomás. Si no, sigamos. X por Y o Y por X, XY. ¿Estamos de acuerdo con esa extremo con extremo, medio con medio? Sí, sí, sí. ¿No? Ya. Ahora, esta XY, XY, se simplifica. Me queda nomás la X, ¿ya? Repito, XY, XY arriba, XY abajo, se simplifica el inverso multiplicativo y solamente me queda la X. Listo, ya está. Esta sería mi tercera ecuación. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar. Reemplazando. Reemplazando. 3 y 2 en 1. Ya. Vamos reemplazando 3, 2 en 1. Voy a copiar 1. ¿Dónde está 1? Está por acá. Agarro esta 1. Y lo copio allá abajo para reemplazarlo. Estamos por acá. Allá abajo. Ya está. Ya está. Ahora entonces, aquí tengo la parcial de Z respecto de Y. Todo lo copio con más el signo. Y aquí lo coloco acá. ¿Ya? Y claro, tengo que colocarlo con paréntesis, ¿no? Porque si no, con paréntesis. Y este de acá es X, minúscula. Ya. Bueno, a ver qué más. Parece que no va a entrar, ¿no? Voy a bajar el tamaño, listo. Después le aumentamos nomás, no hay drama. Ya. Ahora, voy a reemplazar acá el parcial de Z respecto de X, que está más arriba, que es mi segunda ecuación, que es esto de acá. Ya está ahí. Control C. Y lo reemplazo acá. Ya, y acá le pongo paréntesis. Paréntesis. Listo. Ya, tenemos que demostrar que este primer miembro sea igualingo a este segundo miembro. Eso es lo que hay que demostrar. A ver, le voy a uniformizar el tamaño porque aquí está un carnaval el tamaño. A ver, si le pongo 14, ya bueno, entra porque este uno está por demás, digamos. Ya. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es demostrar que esto es igual que esto, jóvenes. A ver, ¿qué podemos hacer? Aquí aparece el 2 y aquí veo más que un 2. Ya, a ver, a ver. Algo habrá que hacer. A ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no distribuimos acá, no? Y después vemos qué hacemos. A ver, vamos distribuyendo. Voy a copiar todo y luego lo distribuimos. Acá sería control V. Acá, este X por 2X, 2X cuadrado. ¿Ya? Vamos distribuyendo, a ver qué pasa. Ya, acá sería X al cuadrado. ¿Ya? Ahora acá. Esta X por esta expresión de acá es XY, ¿sí? XY. Ahora acá, X más por menos es menos. X por Y, XY. Ya está distribuido entonces el X. Hago lo propio acá. Hago lo propio.
Acá sería más por menos, sería menos, ¿no? Sería menos y este y por 2y, 2y cuadrado. Entonces acá sería negativo, ¿ya? Y este sería y cuadrado. Y cuadrado. Ya está. Repito, más por menos es menos y y por 2y, 2y cuadrado. Más por más es más, ¿sí? Este y por x quedaría yx, que es xy, digamos, que es lo mismo. Ahora acá, más por más es más, ¿sí? Y por x, xy. Y este paréntesis lo mando al diablo. Bien. Hemos llegado hasta ahí. Ahora, continuando. Continuando. Este menos xy con este más xy se va al diablo. A ver, lo voy a copiar. Control C, control V. Bien, repito. Este menos xy con este x más y, como es positivo, este es negativo, es su inverso aditivo. Los dos se van al diablo. Se simplifican, digamos. Ahora, ¿qué más? Ahora, esto de acá, con esto de acá, son términos semejantes, ¿no? Porque miren, xy logaritmo de yx, xy logaritmo de x, es lo mismo, es como que fuera a más a, 2a, ¿ya? Entonces, acá le pongo el 2, y este lo mando al diablo. Ya está. Estamos avanzando. Ahora, este 2, 2, 2, ¿lo puedo factorizar? Si no, lo factorizamos. Eso lo hacemos en el siguiente paso. Control V. Pero antes de hacer eso, podemos permutar esto. Se puede conmutar. Esto que está de último término, ponerlo de segundo. Y este de segundo, de tercero. Eso es, se llama conmutatividad. Entonces, eso es factible, digamos. ¿Ya? Por estrategia. Simple, una simple conmutación. Conmutatividad se llama esa propiedad de los números reales. ¿Ya? ¿Para qué lo he conmutado? Lo he conmutado por estrategia para que se dé la, demostración. Ahora el último paso. Factorizamos el 2. Mira, aquí está 2, 2, 2. Factorizamos el 2. Entonces lo factorizo, le pongo paréntesis. Este 2 de aquí lo liquido. Este otro 2 lo liquido. Y acá le pongo el paréntesis. Ya está. Ahora, por propiedad del logaritmo. ¿Se acuerdan que este 2, este xy lo habíamos bajado? Este yxy lo podemos subir. Última operación. Este xy, así como acá, por ejemplo, el exponente baja, ¿no ve? El exponente también puede subir. Entonces, esto lo subimos, ¿sí? Lo subimos. Entonces, aquí tengo que anotar yo lo siguiente. A ver, permítame, necesito yo acá una variable con exponente. Y ahí terminaría, digamos, la demostración. A ver, voy a tratar de meter todo esto acá, a ver si puedo meter. Control C acá adentro. Ya. Y aquí arriba le pongo XY. Y este lo mando al diablo. Y acá le pongo un paréntesis. Ups. Ya. Pero lo voy a guardar por si es que se borra, digamos. Ahora sí, miren. Repito, este XY por propiedad de logaritmo lo subo como exponente. Y fíjense, miren, que este primer miembro es igualingo que este. Exactamente igual. Entonces, lo que queda demostrado. Ya está zanjada entonces la duda de su compañero. Así se resuelve este problema. ¿Ya? Entonces hemos ocupado, miren, derivada de un producto, hemos ocupado
derivada de la constante sobre la variable, hemos ocupado derivada de la función logarítmica, hemos utilizado esta propiedad del logaritmo, ¿ya? Que si ustedes no manejan, que si ustedes no saben esta o no se acuerdan esta propiedad, no lo van a sacar ni cantando. Nicaragua, Jamaica. Y hay problemas así, ¿no? Que se resuelven aplicando propiedades logarítmicas. ¿Ya? Que si ustedes no se acuerdan, no sale ni queriendo. Bien, dejo de compartir para algunas consultas, algunas preguntas. ¿Alguna consulta, jóvenes? Listen. Dígame, Yale. A lo que decía usted que el 24 termina tiene que entregar las notas. ¿Sí? Entonces, más o menos, ¿hasta cuándo estaríamos pasando clases? Estaríamos pasando clases hasta el 20, más o menos. Ya. ¿Por qué? Ya, ¿cómo están en otras materias, jóvenes? ¿Ya han acabado otras materias ustedes o están por acabar? No sé, a ver, les pregunto. En mi caso todavía, Liz, seguimos dando, por ejemplo, este fin de semana tengo examen de segundo parcial. Ya. ¿Y sí, así que falta todavía. ¿Y los otros, su otro compañero, Alison Quispe, Elizabeth Segales, Alejandra Arancibia, Brisa Amador, Aarón Rodríguez? ¿Cómo están en otras materias? ¿Están acabando o no están acabando? ¿O ya han acabado ya? No, todavía, Alicia. Recién estamos por dar el segundo parcial, pero, o sea, ya estamos acabando. Ya están acabando. Nosotros ya nos falta. Yo creo que nos falta, tenemos que hacer todavía, nos falta ahorita, por ejemplo, derivadas parciales de segundo orden, derivación implícita, diferencial exacto. Después hacemos un par de problemas de aplicación y ¡pum! Le brincamos a las integrales. Integrales simples, las integrales por parte, integral doble, integral triple. Está más largo que la cuarentena, jóvenes. No va a faltar tiempo, digamos. Pero bueno, por lo menos vamos a picotear. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, el práctico completo para el día jueves. ¿Ya? Ya hemos agarrado, me han preguntado una duda y lo hemos resuelto. Así se resuelven los otros ejercicios, las demostraciones, la ecuación 1, la ecuación 2, la 3. Reemplazar 2, 3 en 1. Sí o sí tienen que demostrarse si está bien hecha las derivadas parciales, ¿no? Y si también está bien simplificado. Porque si le han pelado en la simplificada o la derivada parcial, no se va a igualar ni cantando, jóvenes. Ya, me despido entonces de ustedes, jóvenes. Nos estamos viendo el día jueves, ¿ya? Entramos a derivadas parciales de segundo orden. Voy a preparar otro práctico ya. Ya, entonces jóvenes, hasta luego, jóvenes. Ya. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Que le vaya bonito. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, hasta luego.